Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola Carla, bienvenida. Gracias, gracias. Mauricio, Isel, Marina, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. José Manuel, bienvenido. Mauricio, Rafael. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo ha estado? Bien, bien. Por acá, más o menos, pero ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Solamente permítame un momento, quiero ver si puedo muy bien, estamos viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien. El objetivo de el tema del día de hoy, fíjense bien, es un tema muy, muy interesante que se conoce como Solver, ¿ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Quiero ver. Sí. El objetivo es conocer los alcances que se tiene al trabajar con la herramienta Solver en la solución de escenarios dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Es algo muy, muy fácil, ¿verdad? Entonces, es algo no muy difícil, pero necesito de su total atención, fíjense bien, ¿ok? Eso es como la parte más importante que yo les puedo decir en este momento, ¿sí? Entonces, quiero que por favor pongamos mucha atención al desarrollo de esta clase, ¿sí? Y si hay alguna pregunta o alguna duda, pues me la hacen saber en el momento. ¿Ok? Bueno, pero antes de iniciar, me gustaría saber si alguien de ustedes ya conoce de Solver. Veamos. ¿Alguien ha escuchado o ya ha utilizado esta herramienta? Así como está acá, se llama Solver. ¿Nadie? ¿Carla? No, ingeniero, no lo he escuchado. Okay, muy bien. Bueno, vamos a tratar la manera de aprovechar al máximo esta hora porque sí, es muy importante el que la conozcamos. Primero vamos a ver un poquito de la teoría, ¿verdad? Fíjense bien que la herramienta Solver
Es una herramienta, no es una función, es una herramienta de Excel, ¿sí? Que lo que hace es que potencia lo que en este caso podría ser la resolución o el encontrar, mejor dicho, soluciones óptimas o mejores para problemas de toma de decisión, ¿sí? Planificación en hojas de cálculo. Solver es ampliamente utilizado, fíjense bien, en el análisis financiero, gestión de proyectos, producción, logística y una variedad de otras aplicaciones. Con Solver lo que podemos hacer es definir un objetivo, recuérdense de esto, por favor, o meta, así como restricciones. Y luego dejar que la herramienta busque automáticamente los valores de las celdas variables, ¿sí? Que optimizarán la meta mientras cumple con las restricciones establecidas, ¿ok? Por acá dice que algunos ejemplos comunes de problemas que Solver puede resolver, incluyendo la asignación óptima de recursos, podría ser la maximización de beneficios o la minimización de costos, todo ello dentro de un marco de restricciones. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña actividad rapidito. Vean, quiero que acá lean este párrafo ustedes y necesito que saquen, según lo que ustedes están leyendo, ¿cuáles son las partes que vamos a utilizar para utilizar Solver? ¿Sí? Yo ya les seleccioné algunos por ahí. Vamos a ver, les voy a dar un minutito, hagámoslo y cada uno vaya poniendo uno o dos en el chat. ¿Ok? Hagámoslo. Veamos cuáles podrían ser los componentes según ese párrafo que vamos a utilizar para crear o utilizar, mejor dicho, a Solver. Veamos. A ver. Muy bien, ya Saúl nos dio dos variables y restricciones, es correcto. Veamos. Eso que nos dice Denis es lo que va a hacer Solver, ¿sí? Optimización de valores, eso es lo que hace Solver. Muy bien, veamos. Correcto, Denis, pero eso es lo que va a dar como respuesta, como resultado, Solver. Pero, ¿qué Okay. son los elementos que necesitamos para que Solver va a utilizar para devolvernos lo que nosotros le estamos pidiendo? Yo les seleccioné, bueno, uno ya lo mencionó, Saúl, ¿sí? Uno ya lo mencionó, Saúl.
de los que yo mencioné, queda otro por mencionar. ¿Cuál es el otro? A ver. Ah, es correcto. Definir objetivos. Es correcto. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué le debemos de dar a Solver para que nos optimice valores y obviamente nos dé una maxificación de beneficios? ¿Sí? Bueno, le vamos a dar un objetivo. Miren, ¿sí? Lo primero es darle un objetivo o meta, ¿sí? Luego darle restricciones, ¿ok? Y darle las variables. Vean, todo lo que necesitamos para que Solver funcione estaba en ese párrafo. Miren, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Hoy han venido muy calladitos. Bien calladitos han venido el día de hoy. No sé si estarán cenando. Y acuérdense que tienen que activar sus cámaras, chicos. Por favor. Bueno, voy a seguir yo entonces. ¿Cómo vamos a activar Solver? Porque Solver no es una herramienta que ya venga activada en el programa de Excel. Debemos de hacer una preactivación, ¿ok? Dice que Solver viene incluido, es como un programa, como una rutina. Que se instala cuando instalamos Excel, ¿verdad? Pero como dice la teoría, viene desactivado. Entonces debemos de realizar algunos pasos para habilitarlo. Y los pasos son ir a la ficha archivo, elegir el comando opciones y se va a mostrar un cuadro de diálogo llamado opciones de Excel, en donde deberemos buscar la sección de complementos. Ahí en complementos vamos a buscar a Solver. Miren, ¿ven? ¿Se les hace familiar esta ventana? ¿Sí? Sí. Muy bien, es donde activamos el menú de desarrollador, ¿verdad? O programador, ¿se recuerdan? Muy Me bien. acuerdo. Entonces vean, cuando ya le damos a Solver, en la parte de abajo buscamos administrar y luego le damos complementos de Excel y le damos al botón ir. Miren, en este botón, cuando usted le dé clic, va a aparecer esta ventanita. Donde dice Solver, tiene que estar sin chequecito. ¿Ok? Va a venir usted, ¿verdad? Y como buen salvadoreño, le va a dar clic para ponerle el chequecito. Una vez que usted le dé clic para ponerle el chequecito, se viene a aceptar, le da clic, ¿verdad? Y ya Solver está activado. Esa va a ser nuestra primera parte dentro de la demostración, ¿ok? Todavía no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, para utilizar el complemento Solver, vamos a tener que ir a la ficha datos en Excel y ahí se habrá creado un nuevo grupo llamado análisis y en análisis estará Solver. El icono de Solver es algo bien interesante, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Cómo es el icono de Solver? Un signo de interrogación. ¿Solo es el signo de interrogación?
Interrogación y una flecha, dice. ¿Sí? Interrogación, signo de interrogación de cierre y una flecha. Entonces, al haber hecho estos pasos, fíjense bien, nosotros en Excel ya tendríamos en la ficha datos un grupo llamado análisis y un botón de comando llamado solver. ¿Ok? Ahora, cuando damos clic al botón solver, eso es lo que ustedes van a observar. Vamos a ir revisando paso a paso acá, ¿ok? Al hacer clic sobre el botón que mencionamos hace un momento, vamos a observar que se carga un cuadro, una ventana de cuadro de diálogo llamada parámetros de Solver. Miren, esta ventanita es la que nos va a ayudar a hacer la magia. Miren, ¿sí? Vamos a ver tres, digámoslo así, que la ventana se divide por establecer el objetivo, luego el para, luego las celdas variables, luego los sujetos a las restricciones, luego tenemos el método que se va a utilizar y luego por acá el botón de aceptar. Miren, ¿sí? ¿Ok? Pero además tenemos que ver que tenemos algunos botones. Por ejemplo, este y este son botones que nos permiten ir y movilizarnos dentro de la hoja de cálculo. Miren, ¿sí? Además de eso, tenemos el botón agregar que agrega de acá, perdón, que agrega de una ventana la restricción. Si la seleccionamos, la podemos cambiar y o eliminar. Miren, ¿sí? También podemos restablecer todo, cargar y guardar, porque podríamos utilizar estas restricciones para en un futuro. Luego tenemos por acá, donde podemos ver las diferentes tipos de método de resolución, porque hay tres métodos, ¿sí? Está es un motor de resolución de problemas. Tenemos el GRG nonliner, ¿sí? Para problemas de solver no lineales suavizados. Tenemos el LP simplex para problemas de solver lineales. Y tenemos el último, que es el motor evolutionary para problemas de solver no suavizados. ¿Okay? Cuando habla de no lineales, lineales y suavizados y no suavizados, se refiere al nivel de dispersión que los datos van a tener con respecto al intentar encontrar una respuesta de las restricciones y del el objetivo que nosotros le vamos a dar. Tal vez más adelante puedan ustedes investigar, pero nosotros en este curso vamos a utilizar a GRG nonliner, ¿ok? Vamos a hacer una resolución para solver no lineales suavizados, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con la explicación breve de esto. Tenemos en una primera instancia, fíjense bien, al establecer un objetivo. Esto es lo que yo les mencionaba de la meta, objetivo, pero es una celda que tiene que tener y su principal característica es que debe tener una fórmula. Escuchen bien esto que les acabo de mencionar. El establecer el objetivo tiene que tener una fórmula. Luego tenemos el para, ¿sí? En el para, bueno, yo casi siempre lo he visto utilizar en máximo y con el valor de, casi siempre con el valor mínimo, no mucho, ¿sí? Pero aquí se busca obtener los valores, cuando decimos máximo, si yo tengo un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, pero para que entiendan lo que es max y min. Si yo digamos, una de las restricciones dice de que mi valor tope o donde yo debo del valor que yo debo de obtener o que Solver va a obtener
está cerca de 90, entonces es un valor máximo, por eso se dice así, un valor máximo con respecto al valor de búsqueda, de tope, del tope que tiene, ¿sí? O sea, si digamos, un ejemplo, Excel pensará, hay dos valores que pegan para darle resolución a este escenario. Uno es 65 y el otro es no, 89. Entonces, ¿quién es el valor máximo de las dos opciones que tiene Excel? 89. Entonces, 89 es el valor máximo que se puede ocupar para validar una de las restricciones que tenemos. ¿Ok? A eso se refiere básicamente eso. Y cuando le decimos valor de, le estamos diciendo, ese es el valor tope que nosotros tenemos, ¿verdad? Y puede llegar a un valor un tanto cercano a él o no, pero eso ya va a depender, porque le podemos decir de que ese es su valor final, ¿verdad? Luego tenemos cambiando las celdas de las variables. Miren, estas celdas que vamos a poner acá son las celdas en donde Excel deberá de poner los números, ¿sí? Que van a ayudar a darle respuesta con las restricciones a mi escenario. Ahorita tal vez no me lo estarán entendiendo muy bien. Ya vamos a ver el ejemplo, ¿ok? Luego está la parte donde están los sujetos de restricción. Aquí vamos a usar el botón agregar, ¿verdad? Le vamos a dar clic y nos va a aparecer una ventanita en donde vamos a agregar una restricción. ¿Sí? Ya les voy a explicar más o menos cómo se crea una restricción. También aquí mismo tenemos el botón de cambiar y eliminar esa restricción. Tenemos también el de restablecer todo y cargar o guardar, que era lo que les mencionaba hace un momento. Luego tenemos convertir variables sin restricciones no negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que las restricciones no me pueden dar números negativos en cuanto a las variables que tenemos, que hemos creado. O sea, no me puede dar un número negativo. O sea, si el número más bajo es 1, hasta ahí va a llegar, pero no me puede dar ni 0 ni menos 1. Luego tenemos el método de resolución del problema. Miren, ¿sí? El método. Aquí podemos escoger, ya les había dicho, entre GRC en Onliner, este es el primero, el LP Simplex y el motor evolucionario, ¿okay? Por último, tenemos la opción de ayuda si la necesitamos. Luego tenemos el botón de resolver y el botón de cerrar. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con alguna opción. Como les digo, ahorita es ambiguo porque no lo hemos visto en un ejemplo. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo. Si tienes la necesidad, lo vamos a leer así, así como está acá. Si tienes la necesidad de resolver un pronóstico que involucra más de una variable, puedes utilizar Solver en Excel. Este complemento ayudará a analizar escenarios de negocio multivariable y de optimización. Miren, ¿sí? Y vamos con el ejemplo. Lo vamos a resolver aquí primero, ¿sí? Y luego tenemos que resolverlo en Excel, ¿ok? El ejemplo es el siguiente. Veamos. Denis, ¿cree que nos ayuda con la lectura del problema, por favor? El ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Ejemplo es el siguiente. Tengo un establecimiento de venta de pizzas que ofrece dos tipos de pizza tradicionales. Pepperoni, $30, y vegetariana, $35. Además de la pizza especial suprema, $45. No sabemos cuál es el potencial de ingresos del establecimiento y tampoco el énfasis que debería de dar cada tipo de pizza para maximizar las ventas. Antes de realizar el análisis, debemos considerar las siguientes condiciones.
Dada nuestra capacidad de producción, solamente podemos elaborar 150 pizzas al día. Otra condición es que no podemos exceder de 90 pizzas tradicionales, pepperoni y vegetariana. Además, al no haber muchos vegetarianos en el área, estimamos vender un máximo de 25 pizzas vegetarianas al día. Otra condición a considerar es que solamente podemos comprar los ingredientes necesarios para producir 60 pizzas supremas por día. Ok. A ver, ¿qué podemos analizar? Como les digo, lo vamos a hacer primero a mano y luego vamos a considerar. Ajá, ¿qué dice el problema? Veamos. Ayúdenme a analizar. Desde aquí empieza ya el ejercicio, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo quieren volver a leer? Sí, el ejercicio dice que tenemos, o sea, tenemos variables, pero no sabemos resultados específicos acerca de lo que se ofrece, ¿no? Entonces, en efecto, eso es por lo que vamos a usar el programa en este caso, ¿no? Vaya, muy bien. Sí, veamos acá que tenemos que se ofrecen, dice, dos tipos de pizza. Dice, ok, la pizza tradicional, que es la de pepperoni y la vegetariana, miren. Y tenemos, esta es una y esta es otra. Y tenemos la suprema, esta es la segunda especialidad, ok. Dice que la de pepperoni vale 30. La vegetariana vale 35 y la suprema vale 45. Lo que no sabemos es que no sabemos el potencial de ingreso del establecimiento. Tampoco el énfasis en que debería de dar, en el que se le debería de dar a cada tipo de pizza para maximizar. Miren, aquí está la clave, para maximizar las ventas. Ahora, tenemos algunas restricciones. Veamos. Dice la primera restricción, voy a borrar acá, permítanme. Dice la restricción, tenemos pepperoni, ¿sí? Tenemos vegetariana y tenemos suprema. Nuestro primer problema. Nuestra capacidad de producción. ¿Cuál es nuestra capacidad de producción? 150 piezas por día. Por día, miren, ¿sí? Entonces, esa es una condición general. No tenemos ahí que pasarnos. ¿Por qué? Porque la capacidad de los productos que tenemos nos da solamente exactamente para 150. Otra condición que tenemos es que no podemos, dice, exceder de 90 pizzas tradicionales. Miren, las de pepperoni y las vegetarianas son ahí conocidas como perdón, las de pepperoni y vegetarianas son conocidas como las tradicionales. Y aquí solamente podemos llegar a vender 90 entre las de pepperoni y las vegetarianas. Además, dice, al no haber muchos vegetarianos en el área, estimamos que, ¿qué estimamos? Que solo podemos vender 25 al día. Ah, ok. Ya hay un detalle acá, miren, 25 por día. Miren, pero este es de la vegetariana. Y si solamente puedo vender 90, ¿cuánto me queda? ¿O no? 65. Ah, miren. ¿Sí? Y al final dice que tenemos el número de producción de la Suprema de 60. ¿Por qué 60? Porque solamente para esos ingredientes nos alcanza. Entonces,
90 más 60, ¿cuánto me da? 150. Es correcto, miren. Y nosotros ya resolvimos el problema, pero este fue, lo hicimos de forma manual. Entonces, ¿pero cuántas pizzas necesito entonces vender? Aquí dice que 65 y 25 y 60. ¿Sí? ¿Ok? Veamos nosotros cómo nos va. Acuérdense de estos datos, ¿sí? Veamos ahora cómo será con Solver. Tenemos el siguiente escenario, miren. Lo vamos a empezar a hacer desde ya porque ya son las 8:30. Así que abran su Excel de ayer, ¿verdad? Y vamos a abrir semana número 3, ¿verdad? Pero primero instalamos el programa. Es correcto. Primero vamos a hacer la configuración y apuesta de Solver. Semana ¿Lo 3. vamos a hacer con usted o lo hacemos ahorita? Con moi. Sí. Recuérdense Okay, agregar gracias. ejercicio 10, ¿verdad? ¿Me avisan cuando todos estén acá, por favor? En su archivo de la semana 3. Excelente, Denis. Ya estamos listos. Norma, muy bien. ¿Ya le pusieron ejercicio 10 también? Chile. Ok. Muy bien. Vamos, les voy a enseñar cómo activar a Solver. Porque ustedes, si se van a datos y se vienen aquí donde dice después de esquema, tendría que haber un análisis. Revisen si lo tienen. Primero, antes que nada. Y si alguien lo tiene, me avisa. ¿Carla? No, yo no lo tengo, solo Solver tengo. ¿Sí tiene a Solver acá? Sí. Ah, entonces usted ya lo tiene activado. ¿Los demás? Dice análisis de datos. Yo no le... Análisis sí, pero Solver no, Norma. Ok, ¿los demás? Denis, usted no lo tiene. No lo tengo. Ok. Bueno, lo vamos a hacer para todos y ahí nos vamos a fijar si realmente, ¿verdad?, lo tienen activado o no. Vamos a ir a la ficha archivo, miren, ¿sí? Y en archivo nos vamos hasta abajo y buscamos opciones. ¿Vean? Y les aparece esta ventana llamada opciones de Excel. ¿Ya estamos todos ahí? Muy bien. Aquí del lado izquierdo hay unas categorías. Busquen la penúltima, complementos. Miren, y le dan un clic. ¿Sí? ¿Ya le dieron complementos? Tarda un poquito, unos segunditos en cambiar la ventana, así que ténganle paciencia. Ahora les tiene que aparecer algo como esto. Vea y administre los componentes, los complementos de Microsoft Office, dice. Váyanse hasta abajo donde dice administrar. Bueno, aquí como yo sé que el programa viene instalado, miren, aquí dice Solver, ¿ven? Y dice que Solver está instalado en el equipo. Entonces lo puedo invocar. Entonces me vengo hasta abajo, miren. Y aquí tiene que estar seleccionado de la lista complementos de Excel y ahora le dan clic donde dice al botón ir. Se cierra la otra ventana y se abre esta chiquitita, miren. ¿Sí? ¿Ok? A ustedes les tiene que aparecer así. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer usted en este momento? Me le va a dar clic solamente a Solver. ¿Ya? Y ahora le va a dar clic en aceptar. Mire.
y ya estuvo. Ahora nos vamos a la ficha datos y hasta el final tiene que decir Solver. Miren. Verifiquen que lo hayan podido hacer ustedes, por favor. Ruth, ¿lo pudo hacer? Carolina. Ah, Carolina ya lo tenía, ¿verdad? José Manuel. Sí, me apareció. Ok. Carla ya le pare... a usted ya le aparecía, ¿verdad? Sí, ya lo tenía. Ok. Solo una consulta. La palabra análisis es solo que a mí me sale en inglés, no hay problema. No. Análisis Ajá. analítica. Análisis me sale. Ah, ok, análisis. Ok. Pero aparece Solver. Es correcto, sí aparece. Ok. Mauricio, Saúl, Saraí. Sí, ya estuvo. Sí, ya pude. Okay, Elsie, Jacqueline. Sí, ya lo había activado. Okay, Carmen, Flor y Marina. Excelente, Juan. Iliana. Okay, muy bien. Entonces, vamos a hacer el escenario. Miren. Para que no vaya a haber problemas de que me digan, mire, pero a mí no me pegó, que no sé qué, lo vamos a hacer igualistito, como dicen algunos ahí, ¿verdad? Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente. Precio pepperoni, pizzas a vender, subtotal. Usted me va a decir, mire, profe, pero está bien largo ese ejercicio. Para eso existe copy and paste, señores. Miren, ¿ve? Sí, ya hasta terminado lo vamos a hacer. Vegetariana. Miren, solo ese vamos a cambiar y aquí vamos a cambiar a suprema. Pizza suprema, señores. Suprema, ¿ok? Muy bien. Ahí me entendieron algunos. Ahora vamos aquí donde dice, vamos a dejar la B. Y la C, miren, y en la D, aquí vamos a poner ventas totales. Miren. Ventas totales. Y en D3 vamos a poner las restricciones. Miren. El máximo total de pizzas. El máximo de las tradicionales, el máximo vegetarianas y el máximo suprema. Miren. Luego vamos a poner aquí equivalencias. Total de pizzas. Y pizzas tradicionales. ¿Okay? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Cuánto valía la de pepperoni? Valía 30. La vegetariana 35. Y la suprema valía 45. Miren, ¿sí? ¿Ok? Esto es dinero, miren. ¿Sí? Y el total de ventas también va a ser dinero. Miren, ¿ok? ¿Sí? Vaya. El total de ventas de pizza máximo es de 150. Las tradicionales solo son 90. Las vegetarianas son 25 y las supremas son 60. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Vamos con las equivalencias y ya les enseño las fórmulas. El total de pizza va a ser de donde vamos a hacer una suma. Miren, igual vamos a sumar las pizzas a vender de las de pepperoni más las pizzas a vender de las vegetarianas más las pizzas a vender de la
de la suprema. Miren, aquí es una multiplicación. Vean, ¿sí? Es una, perdón, una suma, perdón, una suma. Y el total de pizzas tradicionales son una suma también. El total de pizzas de pepperoni más el total de pizzas vegetarianas. Miren. ¿Okay? Aquí les voy a dar copia, ¿ok? Este es nuestro escenario. Miren, chicos. Ahora aquí me falta algo. Ya sabemos que aquí me va a dar una cantidad en dinero. ¿Sí? Pero yo necesito saber aquí, fíjense bien, las ventas totales. Pero me falta algo aquí. ¿Qué me falta aquí para estar seguro de obtener el total de las ventas? Una multiplicación, ¿verdad que sí? Necesito multiplicar el valor de la pizza por el número de pizzas a vender. Pero este valor no lo sabemos. Miren, estas son nuestras incógnitas. Vean, le voy a poner X, Y, Z. Miren, ¿sí? Entonces, pero aquí yo lo puedo obtener. El subtotal de lo vendido en de pepperoni es el precio por el total de pizzas. ¿Me va a dar valor? ¿Por qué? Porque aquí hay una letra. La voy a borrar, miren, ¿sí? Y también este es dinero, vean. Lo mismo va a ser acá y lo mismo va a ser acá. Solo que aquí, vean, tenemos que borrar esto y aquí vamos a borrar esto también, miren. ¿Sí? ¿Se entiende lo que he hecho en este momento? Hola, hola. ¿Se entiende, chicos? Para quitarle el error, solo borró la variable, entonces le... No, no borre la variable. Es que yo les estaba diciendo como que este fuera X, este fuera Y y este fuera Z. Pero esos X, Y, Z son números. Pero Excel me los tiene que encontrar. Esos son con los que vamos a jugar nosotros allá con Solver. Miren. Entonces, ahora. Y aquí en las ventas totales, ¿cómo la obtengo? ¿Quién me dice? Según en la hojita acá, miren, ¿qué es? Es una suma, miren. Suma el total, el subtotal de pepperoni, el subtotal de pizzas vegetarianas y el de suprema, miren. Entonces queda B3 más B7 más B11. Miren. ¿Sí? Ahí está. Miren. Y ahora sí le puedo dar Enter. ¿Ven? Y esa es nuestra celda meta. ¿Ok? Celda meta. Vaya. Les voy a ir poniendo uno por uno. Hagan lo siguiente, hagan todo el escenario y les voy a ir poniendo las fórmulas, ¿ok? ¿Sí? Ok, el sí, excelente. Para los que no, ¿verdad? Por acá les explico. Este subtotal es la multiplicación de el valor de la pizza por el número de pizzas, pero ese Excel nos tiene que encontrar el valor, por eso lo hemos dejado vacío. Luego el subtotal de la vegetariana es igual, el precio de la vegetariana por el valor que Excel nos tiene que encontrar. Y la última, lo mismo. El valor de la suprema por el número que Excel nos tiene que encontrar. En las ventas totales es una suma, la suma de los tres subtotales. Miren, ¿sí? Luego tenemos las restricciones, ¿vean?
Tenemos un tope máximo de 150. Las tradicionales pueden ser solamente, pueden sumar 90 nada más. Y el máximo de vegetarianas que podemos crear son 25. El máximo de supremas son 60, ¿sí? Máximo, pero no quiere decir que son los números definitivos. Luego tenemos las equivalencias. El total de pizzas aquí es la suma de todos los valores que andamos buscando, que en este caso tiene que ser igual, menor o igual a 150, ¿sí? Y el total de las tradicionales, que son la suma de las de pepperoni con vegetariana, no deben de ser mayores a 90, solo pueden ser menores o iguales a 90. ¿Sí? ¿Ok? Les voy a dar un minutito más. Me dicen quiénes ya terminaron. En todo eso le vamos a dar aquí una manita de gato, como dicen, ¿verdad? A todas las celdas. Muy bien, excelente. Muy bien, ya más o menos ya tiene una buena pinta acá. Muy bien, vamos entonces a lo que nos compete, ¿ok? Pongan mucha atención. ¿Sí? Pongamos mucha atención acá. ¿Sí? En la presentación que yo les voy a pasar, ahí ya vienen dadas las diversas observaciones, ¿ok? Así es que yo solamente me he adelantado un poquito para explicárselas, ¿ok? Vamos a ver lo primero. Vamos a establecer, el primer paso es establecer el objetivo. Miren, el objetivo va a ser las ventas totales. Miren, entonces vamos a abrir datos en datos Solver. Miren. Y aquí le voy a dar un clic para venirme para acá. Miren. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿vean? ¿Sí? Segundo paso, nosotros queremos el valor más alto que podamos utilizar. Entonces, aquí le vamos a dejar max, ¿ok? Eso no lo vamos a tocar. Ahora necesitamos las celdas variables. Son las celdas donde Excel va a poder permutar y encontrar el mejor escenario que cumpla. ¿Con quiénes? Con nuestras restricciones. Entonces le vamos a dar clic acá y les digo cuáles son inmediatamente. B2. B6 y B10. Miren. ¿Sí? B2, B6 y B10. No ven 10, B10. ¿Ok? Ahí quiero que tengan mucho cuidado en no dar ningún clic en otro lado porque se nos arruina aquí. ¿Ok? A ver, Carmen, ¿dónde es que se quedó? A ver. ¿Dónde se nos quedó, Carmencita? Para sacar la ventana. Acá, vea. Mira.
Y luego le di clic acá, luego presioné control, clic acá, y luego clic acá y solté. Y para volver a la ventana, basta con darle nuevamente clic a este botoncito de acá. Mira. Ahora sí, Carmen. ¿Ya estamos todos ahí? Denis, Saúl, Ruth. Solo una cuestión. En las equivalencias, Lick, ese valor, 0, 0 y 0, Son si yo fórmulas y se lo van a tengo, pero es llenar. fórmula como tal. Sí, son fórmulas. Ok. La primera fórmula es el total de pizzas, que es la suma de B2, B6 y B10. Y las tradicionales es una suma entre B2 y B6. Ok, Lick. Vale. Aquí viene lo duro, como dicen en buen salvadoreño, ¿sí? Vamos a seleccionar las restricciones. Y quiero que por favor aquí me pongan atención. Primero vamos a ver que vamos a buscar, en este caso, ¿quién es B10? ¿Quién es B10? B10 es la suprema, miren, ¿sí? Entonces, B10 debe ser menor o igual que es 7. Entonces le vamos a dar aquí clic en agregar, miren. Y ahí nos vamos a mantener, ¿sí? Vean cómo lo vamos a hacer. B10 debe ser menor o igual, le vamos a dar clic acá, que E10. Miren. ¿Sí? Menor o igual. Tiene que estar así. B10. Menor o igual, se logra ver la ventanita. No Permítame. sé. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, muy bien. ¿Me dicen cuando ya lo tienen? ¿Por qué tiene que ser menor o igual? Porque no podemos vender más de 60 supremas, ¿sí? Porque esa es una restricción, miren. Por eso lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces, B10 no debe de ser mayor de 60, solo menor o igual. ¿Sí? ¿Se entiende esta restricción? Y miren que ya me come casi el tiempo, tengo que avanzar acá. Si hay dudas, me le va a tocar ver el video nuevamente. Vamos a darle, no le vamos a dar a aceptar porque vamos a agregar más restricciones. Vamos con la siguiente. Entonces le doy a agregar, miren. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a buscar a B6. ¿Sí? ¿Quién es B6? Es este, miren. B6 debe ser menor o igual que E6. ¿Quién es E6? Miren, aquí le ponemos E6. ¿Sí? ¿Se entiende? B6, E6. Este valor no puede ser mayor que este. Tiene que ser menor o igual, miren. ¿Sí? Y le damos a agregar. Miren, nos volvemos a quedar en esa ventanita. Ahora vamos a hacer el siguiente. E10 debe de ser. E10 debe de ser menor o igual. ¿Sí? Que E4. ¿Quién es E4? 150, miren. Este valor tiene que ser menor o igual que 150, miren. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. Ahí estamos teniendo que el valor de las pizzas supremas debe ser menor o igual que el máximo del total de pizzas o que el máximo de supremo. Es que este es el tope. Ah, Entonces, este okay. es el tope, no puedo hacer más.
Esas son, como les dije, esta es la tabla ya con las restricciones de lo que hicimos hace un momento en la diapositiva. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, P10 de... perdón, 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 perdón. Este B10 no es B10, sino que es E10. El total de las pizzas, este, no debe ser menor o igual a 150. Miren, perdonen, actualicen este. Es este total de pizzas el que estamos modificando. E10 menor o igual a E4, que es 150, ¿vean? ¿Ok? Y por último, le vamos a agregar el E11, que son las tradicionales. El E11 debe ser menor o igual que E5. Miren. E5, ¿vean? Ahora le vamos a dar clic en aceptar y vean lo que va a pasar. Esta es la ventanita que tienen que tener, miren. Corrobórenme, por favor, lo voy a mencionar. B10 menor o igual a E7. ¿Sí? Solo si le puedo hacer un poquito más grande, pero No no, puedo, no. más, ahorita no puedo hacerlo más grande. P10 menor o igual a E7, el primero. P6 menor o igual a E6. E10 menor o igual a E4. Y E11 menor o igual a E5. ¿Sí? Entonces, ahora, miren. Me vengo aquí, le dejo el GRG. Y ahora en lo interesante. Le voy a dar en resolver. Miren. Vamos a esperar unos segunditos. Y ya Excel me dio una respuesta. Miren. Ah, perdón. Me está dando un errorcito por ahí debido a que yo tengo. Pero vean. Lee, a mí me tiró una ventanita que dice resultado de Solver. Sí, es correcto, a eso voy. Sí, a mí también. Ahorita voy, ahorita voy. Acá está. Permítame que yo, a mí me aparece. Ah, aquí está. Esta les tuvo que haber aparecido, ¿verdad que sí? Sí. Ok, entonces, ahora, vean, le voy a dar en aceptar nada más, ¿sí? En aceptar. Y dice, pero oiga lo que dice aquí. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces le voy a dar clic en aceptar, nada más. Miren, y vean. Y vean lo que yo puedo vender con 150 pizzas, señores. Miren, ¿cuánto puedo vender? $5,525. Y miren, aquí no hay fórmula, vean. Aquí Excel puso los valores, miren, puso 65 para la de pepperoni, 25 para la de vegetariana y 60 para la suprema. Y con estos tres valores se cumplen estas restricciones y equivalencias. Miren, el total de pizzas, 150, miren. El total de pizzas tradicionales, 90, miren. ¿Sí? ¿Sí? Se cumple. Se cumple lo que estábamos buscando. ¿Preguntas? A los que iban detrás de mí, ¿les dio el resultado? Sí, Ok. a mí me dio. Excelente. Muy bien. Lo voy a dejar hasta ahí porque el día de mañana vamos a continuar con una resolución. Por acá les voy a mandar la presentación más tardecito para que ustedes la revisen. Vean, aquí está, conservar lo que les tuvo que haber dado.
¿verdad? Y este era el resultado que les daba. Miren. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Si no, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos veríamos el día de mañana para continuar un poquito con el caso de Solver, porque mañana tenemos que ver un tema consecutivo a este, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Estamos bien? Mañana voy a poder contestar con mayor apertura, ¿verdad? La duda que tenga, así que tenga la lista para mañana y yo les envío el video, nomás yo tenga listo la, ¿cómo se llama? Nomás yo tenga lista el video subido en YouTube, yo se los comparto a ustedes, ¿ok? Así que sin más, nos quedamos hasta acá, chicos. Espero les haya gustado la clase. Y nos vemos el día de mañana para continuar con un poquito más de Solver. Pasen feliz noche y bendiciones a Hasta todos. mañana, buenas Feliz noches. noche. Gracias, buenas noches.